Alguien que está en su cama, sin trabajar, criticando. Y lo que decía, chambeando, ella ha llevado muchos años chambeando, Adamari López le pone un alto a sus haters en su programa. En medio de una polémica destacada en torno a la cantante Cristina Aguilera, los conductores de Hoy Día no esperaron en ovacionar a la intérprete por sus más recientes fotografías en las que posa provocativamente. Y es que uno de los animadores se detuvo a platicar con sus colegas la serie de comentarios positivos y las duras críticas de la autora de Ven Conmigo, para después apoyar totalmente a que siga subiendo las imágenes que ella guste. Pero en lo que su compañero terminaba de hablar, Adamari inmediatamente tomó la palabra para remarcar que en esta vida uno no puede tener la actitud de querer agradar a todo el mundo, porque eso jamás va a ocurrir. Yo creo que nadie puede subir nada para complacer a nadie porque nadie queda contento. Y no solo eso, sino que se mandó con todo asegurando que siempre habrá alguien que esté inconforme con algo, enfatizando que lo único que hacen estas personas es volcar toda su frustración e inseguridades hacia otras personas. Va a haber el hater que dice que la está haciendo porque quiere llamar la atención. O los bullies, ¿verdad? Los bullies, claro. Alguien que no está contento con su vida y quiere venir a reflejarlo en la vida del otro. Acto seguido, a su compañera apoyó su argumento, señalando que nadie mejor que la puertorriqueña para destacar ello, pues recientemente fue duramente criticada por su aspecto físico. Tú sabes exactamente de lo que se trata, por eso lo digo. Tú sabes exactamente de lo que se trata, por eso lo digo. No había duda alguna que Adamari soltó todo lo que había guardado estas últimas semanas y aprovechó el pánico para lanzar tremendos misiles diciéndole sus verdades a todo aquel que se atrevió a tildarla despectivamente. No hay como complacer a la gente, pero hay que vivir la vida de uno tratando de estar en comunión con uno mismo. Finalmente, su colega cerró con broche de oro el tema diciendo que quien se empeña a apuntar con el dedo las faltas de los demás no son más que personas sin vida útil, pues muchos se escudan detrás de la comodidad e incluso Adamari agregó que tristemente lo hacen desde perfiles falsos. Se ha vuelto un ícono de la música. ¿Quién sabe cuántas carencias tiene esa persona que está escribiendo en las redes sociales? Totalmente. Detrás de una foto o de una cosa, un perfil que no tiene ni siquiera foto. Totalmente. Era lo que iba a decir. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas.